Hola a todos y a todas, gracias por seguirnos. Un día más vamos a empezar las noticias del suelo. Como ven, sabedes, o Rinda de Xaneiro celebrase en todo o mundo o Día da Paz e Non Violencia. Motivo polo cal, hoxe temos o privilexio de contar coa presenza en directo con Rigoberta Menchú, Premio Nobel da Paz no ano 1992. La personalidad de Rigoberta Menchú resulta especialmente atractiva por el valor de su lucha personal. De origen humilde y con formación autodidacta, Rigoberta contribuyó a sacar a su pueblo de anonimato. Perfecto. Damos pasos a nuestros periodistas en Guatemala. Efectivamente, estamos aquí en Guatemala junto a Rigoberta Menchú. Acá quiero daros gracias por su tiempo, ya que estás muy ocupada. Hola, rapaces y rapazas, soy Manuel Sueiro y estoy muy encantada de poder atender a vuestras preguntas. Pues imos a lo, como queremos saber muchas cosas de ti, imos a comenzar desde el principio. ¿Dónde naciste? Pues mira, yo nací en un pequeño pueblo llamado Chimel que se atopa en Guatemala. El 9 de janeiro de 1959, por lo que acabo de cumplir 64 años. Hoy en el pueblo solo están viviendo 8 familias porque el resto fueron a vivir en las ciudades. ¿Podrías decir cómo fue a tu infancia en Chimel? Pues bien, yo vengo de una familia numerosa de origen campesino y bastante pobre, que pertenece a etnia maya quinché. Con 5 años ya trabajaba para mi familia cultivando los campos de café. Pero cuando me hice más mayor, con 14-15 años, ya trabajaba de empleada doméstica para unos terratenientes que eran los donos de los campos donde trabajaba mi familia. ¿Cómo se vivía en este país en aquel tiempo? Recuerdo que a mi infancia estuve marcada por la pobreza. Además de aquella, sufríamos mucha discriminación racial y había mucha violencia. De hecho, algunos miembros de mi familia fueron asesinados por protestar ante sus jefes. ¿Puedes contarnos algo más de esta represión? Sí, claro. Los terratenientes entregaban toda a fuerza y a violencia para robarnos las nuestras tierras. O meu pai, a miña nai e os meus irmáns fueron asesinados por protestar. E ti no protestaches polo que estaba pasando. Pues mira, mientras varios dos meus irmáns uniéronse a las guerrillas, yo comencé una campaña pacífica para denunciar a violación de los derechos humanos. Pero ti tuviches más suerte de que no te asesinaron. Sí, tuve más suerte, pero tuve que ir a México para escapar de la represión. Y además recorrí en todo el mundo con mi mensaje de paz hasta llegar a ONU. Estamos asombrados por tu gran trabajo. ¿Tuviches alguna recompensa por tu gran trabajo? Pues mira, o año 1992 dieronme el Premio Nobel de Paz. ¿A qué fiches con las cartas de dito premio? Como ven sabedes, los cartas de dito premio son moitos. E daríanme para vivir muy bien el resto de mi vida. Pero yo aproveité para hacer
a Fundación Rigoberta Menchú, tú, que promueve a defensa de la paz y los derechos humanos, especialmente los pueblos indígenas. Pues hasta aquí a nuestra entrevista. Y gracias por atendernos con tanta amabilidad. Gracias a vos por dar a conocer o meu trabajo. Despedimos las ecuaciones de tu Guatemala por el pueblo indígena. Gracias por esta interesante entrevista. En definitiva, y para despedir el programa, podríamos decir que Rigoberta Menchú demostró con estas tres armas: trabajo, razón y palabra. Se puede solucionar cualquier conflicto. Ahora, estar atentos que vamos a ver la película de Rigoberta Menchú. ¡Hasta la próxima! ¡Os vemos!